Cámara, hermano. ¿Qué es esa cámara, hermano? Cámara. Esa mano. Esa mano. Echando pala. Agáchate para jugar. No me la tratas. Que alude a este acto inaugural y profesor de la comunidad de España. Tenemos también información impresa, pero que hay en rumiantes, en este caso en borregos, y pues aquí estamos buscando y aquí estamos buscando este tipo de parásitos que... La facultad es el centro más estudiado de borregos, como bien ya conocemos, debido a que la carrera que se hace aquí en la materia prima que se... El 34% de nuestros estudiantes son de origen indígena y cerca del 60% provienen de comunidades rurales de nuestro estado. Por todo ello y por lo que significa el Centro Maya para el Desarrollo Agropecuario Regional, me da mucho gusto que el señor gobernador del estado nos acompañe para inaugurar estos edificios que reflejan el crecimiento que la universidad está teniendo en materia de infraestructura, pero también el crecimiento que se genera a partir de una mejor calidad educativa. Este centro educativo apunta a lo que tiene que ser la educación en este siglo, una educación de vanguardia, moderna y con altos estándares de calidad. En este conjunto de edificios se representa la educación que se impulsa desde la universidad, una educación superior puesta al servicio de la sociedad, que capacita y prepara a los estudiantes para trabajar, para incorporarse a las actividades productivas con una clara, muy clara orientación social. Desde aquí nos sumamos a la cruzada contra el hambre que ha iniciado el señor Presidente de la República y el Gobernador en nuestro estado de Chiapas. La Universidad de todos los chiapanecos de UNACH se concibió hace más de 38 años a partir de las necesidades del desarrollo regional, no solamente de las necesidades de ese momento histórico, sino de las que hacía falta satisfacer para el futuro de Chiapas. Esa visión que sostuvo alguna vez el más grande impulsor de la universidad, el doctor Manuel Velasco Suárez, hoy se cristaliza con paso firme y con el empuje y respaldo que el nuevo gobierno de Chiapas le brinda a la máxima casa de estudios. Chiapas es un estado dinámico, de gente trabajadora, con ganas de salir adelante. Para salir adelante, todos lo sabemos, el camino más seguro es el camino de la educación. Nos toca vivir en una generación que sustenta su progreso en el conocimiento. Chiapas y sus autoridades están conscientes de esta realidad. Por eso, desde la UNACH, seguiremos trabajando intensamente por la educación de los jóvenes chiapanecos con esa visión modernizadora. Se han iniciado los trabajos con la mirada fija en esa aspiración. Sabemos que hay condiciones para avanzar hacia la consolidación de nuestra universidad porque se trabaja en unidad, en un ambiente de gobernabilidad donde se privilegia el diálogo y los acuerdos universitarios. Señor Gobernador, están con nosotros los secretarios generales del SPAUNACH, del ESTAUNACH, con quienes hemos firmado ya los convenios para trabajar este año en absoluta paz y con pleno respaldo de su gobierno para trabajar siempre por Chiapas y por México. Queda claro que en Chiapas se avanza con paso firme, porque existe conocimiento de causa, porque nos gobierna un hombre joven que cree en las nuevas generaciones, en la generación del cambio, porque sabe que con la juventud y desde la universidad, en donde podemos inventar un mejor futuro para todos, aunque el camino es largo, difícil, pero con el transcurrir del tiempo es el más seguro y es el más sólido. Esto quiere decir que habrá que, en este nuevo gobierno, un fuerte impulso a la educación, un fuerte impulso a la educación superior para crecer significativamente en niveles que son decisivos para construir un Chiapas próspero, justo, un Chiapas que todos queremos. Estamos seguros que este crecimiento no se va a detener. Quiero agradecer al gobernador Manuel Velasco por el respaldo que la UNACH está teniendo desde el primer día de su gobierno.
En lo personal, me llena de orgullo que en este trabajo comprometido y pleno de realización que se está emprendiendo, podamos ser parte de ese proyecto para seguir consolidando la modernización de la universidad y del estado de Chiapas. La universidad, los catedráticos participaron activamente en el plan de gobierno del señor gobernador. En estas nuevas edificaciones que albergan 8 aulas, 2 laboratorios académicos, la biblioteca, áreas de videoconferencias, aulas de usos múltiples, laboratorios de cómputo, obras exteriores como la plazoleta y oficinas administrativas, se invirtieron 25 millones de pesos en un esfuerzo conjunto federación y gobierno del estado. Pero lo más importante es que el crecimiento de su infraestructura construida se incrementó en un 80%, lo que genera un espacio digno y con mayor capacidad para seguir preparando a los profesionales del campo chiapaneco. Este terreno fue donado por los ejidatarios de Catazajá, a quienes agradecemos ese gran apoyo porque se ha definido perfectamente la titularidad de los terrenos. Al igual que el gobernador, queremos que la máxima casa de estudios continúe en su proceso modernizador, porque sabemos que un factor decisivo para que Chiapas siga progresando con justicia social es la educación. El buen éxito de una sociedad, hoy más que nunca, depende de la calidad de su educación y del apoyo del gobernador, el cual la UNACH lo tiene. ¡Gracias, gobernador, por su presencia! Acá, ni ningún municipio de Chiapas va a salir adelante. Por eso, en mi gobierno, vamos a invertir de forma decidida en la educación, así como lo estamos haciendo el día de hoy aquí en Playas de Catazajá, como lo hicimos hace unos días en el municipio de Venustiano Carranza y como lo vamos a hacer en los 122 municipios del estado de Chiapas. Sin duda, con la construcción de estos campus se amplía la capacidad de más de 300 alumnos que van a poder hacer uso de ellos y que van a tener una mayor capacitación, y que esa capacitación será en beneficio de toda esta región. Quiero agradecer de manera muy especial y pedir un aplauso para un gran amigo de Chiapas y para un gran amigo del gobernador Manuel Velasco, el licenciado Ricardo Aguilar, subsecretario de Alimentación y Competitividad a nivel federal. Con Ricardo tenemos una amistad de hace muchos años, pero él cree en Chiapas, cree en el campo, cree en las tierras de nuestro estado y habrá de apoyarnos de forma muy decidida desde el gobierno federal para que al campo le vaya bien. Si al campo le va bien, a Chiapas y a México le irá mejor. Quiero agradecer a mi amiga Marcela Bendaño, presidenta municipal de Catazajá. Solamente tenemos 2 presidentas municipales de los 122 alcaldes. La presidenta municipal de San Fernando y la gran presidenta municipal de Playas de Catazajá, mi amiga Marcela. Y por eso la vamos a apoyar mucho, porque es una mujer de trabajo comprometida, que trabajó muchos años para ser presidenta municipal, que hace 3 años compitió y desgraciadamente en esa ocasión no salió adelante su candidatura, pero eso no la detuvo en seguir trabajando y de forma muy legítima ganó la elección en la pasada elección y va a tener todo mi respaldo como presidenta municipal. Quiero saludar a mi amigo, al presidente municipal de Palenque, que sin duda alguna es un hombre que tiene un gran compromiso en su municipio y quiere que a su gente le vaya mejor. Y vamos a trabajar de forma muy coordinada con él, porque es un hombre bueno, un hombre trabajador y que está haciendo bien las cosas en Palenque y que vamos a apoyarlo desde el gobierno del estado para que le vaya mejor. Muchas gracias al presidente municipal de Palenque, a Mayo, que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias también a mi amigo El Payo, presidente municipal de Salto de Agua, que aquí está con nosotros, el buen Payo, y que estamos pendientes para ir a Salto de Agua. Y agradezco también al diputado local, a Vladimir Balboa, y al
diputado local Fernando Castellanos, que hoy nos acompaña. Y saludo a nuestra diputada federal, a Lulú López Moreno, diputada federal de este distrito que hoy está con nosotros. Muchas gracias. Tengo muchos amigos que hoy nos acompañan. Me da mucho gusto verlos a todos, expresidentes municipales, regidores y a toda esta gente con la que hemos caminado juntos todos estos años. Quiero mucho a esta región, a Playas de Catazajá, no por el cariño que me han brindado ahora como gobernador, sino por estos 12 años que caminamos juntos y que hoy iniciamos una nueva etapa en donde a 60 días de haber tomado protesta como gobernador del estado, refrendo mi compromiso que estos 6 años voy a caminar de la mano con Playas de Catazajá y con los municipios de esta región. Saludo con aprecio a las y los universitarios de este espléndido campus educativo, a toda la gente de este gran municipio de Playas, al cual tuvieran acceso todas y todos los chiapanecos, y es en lo que vamos a trabajar todos los días, no solamente con la UNACH, sino con las demás universidades del estado. Lo dije y lo reitero ahora, ante estas magníficas instalaciones, que es y será mi propósito colocar a la educación en el centro de la estrategia del desarrollo y de la equidad. Tenemos que hacer que nuestro estado sea ejemplo a nivel nacional. Lo vamos a lograr con trabajo de equipo de las autoridades educativas. Por eso le he instruido al secretario de Educación, también Ricardo Aguilar, el mismo nombre que el subsecretario, que de manera muy coordinada se coordine con la Universidad Autónoma de Chiapas, con el rector Jaime Valses Ponda, para que fortalezcamos los proyectos de la universidad y veamos cómo también nosotros podemos apoyar con más recursos para que esta universidad, día con día, que está a punto de cumplir 40 años de haber sido fundada, siga siendo ejemplo y orgullo de todos los chiapanecos. Lo vamos a lograr trabajando en equipo, con las autoridades educativas, con los trabajadores de la educación, pero sobre todo también con los académicos e investigadores. Lo vamos a hacer de la mano de las comunidades estudiantiles y de los padres y madres de familia. Lo vamos a seguir haciendo con base en una educación que debe ser responsabilidad compartida. Por eso es un gusto estar con la gente de nuestra máxima casa de estudios en este campus de Catazajá del Centro Maya de Estudios Agropecuarios. Estoy muy contento porque hoy estamos inaugurando estas nuevas instalaciones que sin duda alguna van a ser en beneficio de los estudiantes. Estamos ante el inicio de una nueva etapa en la vida de la institución académica y de sus estudios profesionales. Hoy les entregamos esta infraestructura digna de educación de calidad. Inauguramos estos edificios funcionales que habrán de ser, de este Centro Maya, que habrán de ser en beneficio de más de 300 estudiantes de diversos lugares de la República. Queremos que la educación en el estado alcance mayores niveles de competitividad en un esfuerzo de unidad compartida. Vamos a cerrar la brecha entre los sectores y entre las regiones y vamos a desarrollar nuevas y mejores habilidades entre los estudiantes. Vamos a seguir construyendo más infraestructura, vamos a avanzar en la universidad de la educación media y superior. Por eso los invito a que cada una y cada uno de nosotros siga poniendo nuestro mayor esfuerzo para que la educación de calidad se siga elevando en nuestro estado. Quiero decir que hace unos días anunciamos que Chiapas va a ser el primer lugar del estado del país, de los 32 estados de la República, que va a implementar la educación ambiental obligatoria en los niveles de primaria y de secundaria, que junto con la Secretaría de Juventud y Deporte que creamos a nivel estatal,
nos vamos a coordinar con el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas para que, como lo comprometimos, a los alumnos que tengan los mejores promedios, los vamos a apoyar con los gastos de su titulación. Hoy estamos dando un paso en la infraestructura, en fortalecer la infraestructura de la máxima casa de estudios del estado de Chiapas, que es la UNACH, y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos un gran rector en Jaime Valls y porque tenemos grandes académicos y maestros y alumnas y alumnos que componen a esta gran casa de estudios que va a cumplir 40 años de haber sido fundada y que va a ser el año de la UNACH y que la vamos a apoyar de forma decidida los próximos 6 años. Muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes y muchas felicidades por este nuevo campus que va a ser en beneficio de ustedes. Muchísimas gracias.